Jorge Toledo y Benjamín Robles. Agradecemos la presencia de dos miembros del foro, el presidente Guillermo Gallegos, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, a la presidenta Yanivet Abrego, de la Asamblea Nacional de la República de Panamá. Saludamos la presencia en esta reunión del diputado vicepresidente de la Junta Directiva de República de Guatemala, diputado Marvin Orellana López, del diputado delegado a la Comisión de Medio Ambiente por Guatemala, Juan Carlos Bautista Mejía, del diputado presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de FOPREL, diputado Marlon Lara de Honduras, que se nos desapareció en el trayecto ahorita, en un momento andan buscándolo, del diputado presidente de la Comisión de Medio Ambiente de FOPREL, diputado Gerardo Vargas de Costa Rica, del diputado delegado a ambas comisiones por la Asamblea de Panamá, Kivian Panay, del diputado de El Salvador, José Gabriel Murillo, de Estela Pinto, diputada delegada por la Asamblea de El Salvador, de los miembros del Consejo Consultivo, licenciado Iván Eugenio Rosales, Noera Avellana, César Manolo Juárez de Guatemala y Carlos Rodríguez, asistente del presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Saludamos y agradecemos al enlace oficial y miembro del Consejo de esta Cámara ante FOPREL, María Rosa López, y del apoyo que nos ha brindado la Dirección de Protocolo a cargo de Jaime Padilla, y de la directora del Centro de Estudios Legislativos, Gilberto Bosques, licenciada Adriana González. Quiero señalar que, según datos oficiales del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la población de América Latina y el Caribe aumentará de 581 millones en el 2010, que éramos, a 780 millones en el 2050. El aumento de población incidirá directamente en la disponibilidad de agua, asimismo el incremento del volumen de descarga de aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas afectará la calidad del agua, en tal grado que ciertos cuerpos de agua se descartarán como fuente de abasto de agua potable. Este contexto ha impulsado la búsqueda de alternativas innovadoras y creativas. Las aguas residuales, por ejemplo, que antes eran consideradas un pasivo ambiental que debían desecharse, ahora han tomado gran importancia como un recurso valioso. Por eso el día de hoy estamos iniciando el trabajo de la Ley Marco de Reuso de Aguas Tratadas. En este sentido, en el proceso de construcción de alternativas innovadoras, los poderes legislativos integrantes del FOPREL asumieron el desafío de formular leyes marcos pioneras y altamente especializadas que contribuyan al cumplimiento del objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el cual se plantea garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. El primer paso importante fue el día 5 de junio del año 2015, cuando los honorables presidentes y presidentas de los poderes legislativos de FOPREL dieron su aval a la Ley Marco Regional referida al derecho humano al agua potable y saneamiento en el marco de la 16ª reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, sucesivamente, la Secretaría Permanente de FOPREL, en cumplimiento del mandato emitido por los honorables presidentes y presidentas de implementar un proceso de seguimiento y socialización en los parlamentos de la Ley Marco Regional referida al derecho humano al agua potable. Hemos hecho diferentes ejercicios de socialización como una nueva experiencia, tanto en la República, en la Asamblea de Nicaragua, en Costa Rica,
en República Dominicana con las dos cámaras y muy pronto en Panamá, con lo que cumpliremos con aproximadamente la capacitación de 150 diputados en este tema de la ley marco de agua potable y saneamiento. Quiero concluir saludando también a los expositores, el licenciado Julio Sánchez, expertos de FOPREL, y la licenciada Angélica Lesmán. Con esto concluyo esta introducción y doy la palabra a nuestra querida anfitriona y amiga, la senadora Gabriela Cuevas, que nos dará sus palabras de bienvenida. Gracias. Muchas gracias, querido Santiago Rivas, director del FOPREL, compañeras y compañeros legisladores. En particular, quiero saludar a los presidentes que nos acompañan el día de hoy, al diputado Guillermo Gallegos, quien es presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, a la presidenta Yanibel Ábrego, presidenta de la Asamblea Legislativa de la República de Panamá, a los diputados, a los miembros del Consejo Consultivo, a los asesores. Me da mucho gusto poderles dar la bienvenida a México y en particular a este Senado de la República. En México, nuestra Constitución tiene... pues le brinda, digamos, un cierto monopolio a cada Cámara. Y al Senado de la República nos corresponde el de la política exterior. A los diputados tampoco es ficha menor, pero los diputados tienen el monopolio sobre el presupuesto. Entonces, al final de todos modos tenemos que dialogar entre las cámaras, pero es precisamente el Senado de la República el responsable de analizar la política exterior, de ratificar, por ejemplo, los nombramientos de embajadores, de cónsules generales, también analizar los tratados y todos los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, entre otras cosas. Y es por ello también que desde esta Cámara se conducen todos los ejercicios de diplomacia parlamentaria de las que el Congreso de la Unión Mexicana forma parte. Para nosotros, FOPREL tiene un lugar muy particular. Primero, porque es un foro en el que estamos entre hermanos. Es el foro en el que nos sentimos siempre en casa. Es Centroamérica, es el Caribe y es, por supuesto, ya un espacio que está generando cada vez pues más observadores. Ya vemos que Santiago ha hecho una muy buena labor de cabildeo con otros países para que poco a poco FOPREL se convierta en un ejercicio mucho más incluyente. He de decirles también, y que probablemente no tiene que ver con esta reunión, pero que sí quisiera que lo supieran, dentro de la campaña que he estado haciendo para la presidencia de la Unión Interparlamentaria, aquí los presidentes ya han sido víctimas de cabildeo, pero y también quiero decirlo porque me siento muy honrada de tener el apoyo institucional del FOPREL. Para mí ha sido un respaldo muy importante, pero que también da un ejemplo muy claro de hacia dónde debe encaminarse la diplomacia parlamentaria, y he usado a FOPREL como ejemplo en muchas de mis reuniones. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es que no solo tengamos resoluciones, no se buscan únicamente pronunciamientos políticos. Lo que se busca es tener ejercicios legislativos que se traduzcan en un intercambio de mejores prácticas y en una mejora de las leyes de nuestros países. Este tipo de ejercicios, por supuesto, son más útiles para nuestros parlamentos nacionales y son mucho más útiles también para nuestra gente. Y es uno de los ejercicios que debemos replicar para la Unión Interparlamentaria y para probablemente muchos otros espacios de diplomacia parlamentaria. Necesitamos que nuestro trabajo se traduzca en beneficios concretos para la gente. Y ese me parece que es el reto más complejo para la política exterior, ya no digamos para la diplomacia parlamentaria, que en muchos casos es muy incomprendida. El día de hoy se estará trabajando en esta reunión los asuntos de reuso de aguas tratadas. Y por eso es que se reúnen estas comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y la Comisión Especial de Asuntos Municipales. Para nosotros en México este tema tiene la mayor relevancia. Sabemos lo mucho que se está sufriendo no solo en el planeta, sino particularmente en nuestra región por efectos del cambio climático. Se viven sequías, se viven también grandes y graves fenómenos naturales. Muchas de nuestras comunidades se ven acechadas precisamente por las consecuencias del cambio climático. Y eso está forzando no solo a cambiar nuestra agricultura, sino también en muchos casos a muchas comunidades a buscar nuevos hogares porque tienen que dejar sus casas. Esto nos obliga a tomar medidas importantes.
No basta únicamente con que nuestros países firmen o ratifiquen, por ejemplo, el Acuerdo de París sobre cambio climático. Es importante que sepamos aterrizarlo en cómo en implementarlo en nuestra legislación nacional, en diseñar mejores políticas públicas y, por supuesto, también en generar indicadores de desempeño que nos permitan evaluar cómo va nuestro trabajo. Celebro mucho esta reunión. Nos interesa mucho en México poder apoyar estos ejercicios. Debo también confesar que nos pescan en días muy complicados porque justamente hoy se están celebrando todas las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios porque el próximo 1 de septiembre estaremos iniciando nuestro próximo periodo de sesiones. Así que están, digamos, todos un poco encuartelados en sus grupos parlamentarios. Yo tendré que hacer lo propio en unos momentos. Pero quiero darles la más cordial bienvenida a México, a este Senado de la República. En México siempre le decimos a la gente que se sientan como en su casa. Y no es una frase nada más como enviada al aire. Realmente queremos que México sea un hogar para ustedes. Queremos que sea un espacio donde puedan trabajar y donde sepan que siempre las puertas están abiertas. Me da mucho gusto una vez más estar en una reunión de FOPREL. Aunque no soy delegada formal a FOPREL, ya lo soy por adopción. Y con una inmensa gratitud por el apoyo que he recibido de FOPREL. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, presidenta, presidente, compañeros diputados, miembros del Consejo Consultivo. Bienvenidos a México, bienvenidos al Senado. Gracias. La senadora Gabriela Cueva nos ha pedido sus disculpas. Se tiene que retirarse a una reunión urgente que la han llamado. Muchas gracias, presidenta. Perdón, muchas gracias, senadora. No, sí, próxima presidenta de la Unión Interparlamentaria Mundial. Así que. Daríamos la palabra al diputado Gerardo Vargas Rojas, presidente de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático. Tiene la palabra, honorable diputado. Muy buenos días, presidenta Obrego. Buenos días, presidente Gallegos. Buenos días, don Santiago. Buenos días, diputados, diputadas, senadores, senadoras, demás personas que nos acompañan. Para mí es muy especial estar aquí en México el día de hoy. México siempre es un lugar que nos recibe con los brazos abiertos y nos hace sentir en casa, efectivamente, como decía la senadora Cuevas hace un rato. Nos sentimos en casa. No está la senadora, pero se lo digo a los mexicanos que estén acá, realmente nos sentimos en casa. Agradecerles la gentileza, la hermandad que se siente desde el primer momento que ponemos un pie en suelo mexicano. Agradecerle también al FOPREL, en la persona de Santiago Rivas y todo su equipo, siempre haciendo un esfuerzo por darnos luces en los diferentes temas, en una región que yo siempre digo que es una región rica, en donde lamentablemente todavía tenemos grandes retos, en donde lamentablemente todavía abunda mucha gente que está en estado de pobreza. Y, por supuesto, que hablando del tema que nos corresponde, una región rica en recursos naturales, rica en agua, pero vulnerable también al cambio climático y a los deterioros ambientales. Tenemos muchísimo en común. Y bueno, FOPREL nos hace que esos factores que tenemos en común se vuelvan fortalezas, que se vuelvan soluciones conjuntas. Así que pues hay que agradecer muchísimo a FOPREL los esfuerzos que ha hecho, que ya algunos se han concretado en normas en cada uno de nuestros países. Para mí es un honor estar acá presidiendo, como presidente de la 11ª reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, a los compañeros que hemos estado trabajando en los distintos temas en esta comisión, pues es un gusto volverlos a ver y también es un gusto compartir con los compañeros
de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Municipales, que hoy celebra su séptima reunión. Bienvenido al presidente Lara. Presidente, se nos había perdido usted ahí de camino, pero bueno, dichosamente tuvo un final feliz y está aquí con nosotros, lo celebramos. Así que es un honor estar acá. Hoy tendremos una agenda ajustada, hemos empezado un poquito retrasados y no quisiera extenderme, pero tendremos, o más bien con mucha ilusión, con mucha esperanza, esperaremos la presentación del diagnóstico regional sobre el marco normativo y técnico en materia de reuso de aguas tratadas, que creo que es el punto que sigue después de las bienvenidas. Así que yo les deseo a todos muchos éxitos y que ojalá el trabajo que hagamos el día de hoy sea muy importante y represente muchas soluciones para nuestros compatriotas en cada uno de nuestros países. Muchas gracias, don Santiago. Muchas gracias, diputado Gerardo Vargas. Continuando con el uso de la palabra y habiendo aparecido, que se nos había perdido en el trayecto, aquí nuestro hermano Marlon. Tiene uso la palabra diputado Marlon Lara, presidente de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Municipales. Muchas gracias, secretario, presidente de la Asamblea de El Salvador, representantes de las diferentes asambleas de Centroamérica y el Caribe. Muchas gracias a los representantes del Senado de México. Gracias por recibirnos acá. Este es un tema muy sensible en todo el mundo, principalmente en Latinoamérica y en nuestros países, el poder dotar de agua potable y tratar las aguas servidas. Y es por eso que la Comisión de Medio Ambiente y de Asuntos Municipales, la cual tengo el honor de presidir, hemos tomado esta ley como prioritaria para poderla replicar en el resto de los países pertenecientes al Foro de Presidentes de Centroamérica y el Caribe. Particularmente, tengo una muy buena experiencia con el tema. Yo fui alcalde de Puerto Cortés durante 12 años y uno de los proyectos que desarrollé fue todo el sistema de alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento y agua potable, un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Fue tan exitoso el proyecto que nos condonaron, después de terminar el proyecto, $24 millones. Y eso ha servido para poder utilizar ese modelo que desarrollamos en muchos países de Centroamérica, que el Banco Interamericano está financiando este tema. Hay que recordar que hay muchos recursos para el tema agua potable y saneamiento. O sea que si nosotros logramos aplicar una ley en todos nuestros parlamentos, el siguiente paso es hacer las gestiones ante los bancos, el Banco Interamericano y el Banco Mundial, para poder financiar estas operaciones, porque estos proyectos son muy rentables desde el punto de vista de la salud de nuestros pueblos. Así que estoy muy contento de estar acá, de poder impulsar esta ley, y esperamos contar con la aprobación de todos los miembros del FOPREL para que esta ley sea una realidad. Muchas gracias. Bueno, iniciaríamos con el tema que nos convoca para esta mañana. Sería la presentación del diagnóstico regional sobre el marco normativo y técnico en materia de reuso de aguas tratadas. Quiero señalar que esto es gracias a la cooperación suiza en América Central, COSUDE, con la que hemos hecho una buena alianza. Ya son tres leyes marcos: la ley de género, igualdad de oportunidades, la ley de cambio climático y esta sería la tercera ley, ¿verdad? La ley de reuso de aguas tratadas. Siempre han estado prestos. Estamos abocados ahorita en la tarea también de buscar recursos para el tema de mujer. Se le hemos presentado a OPS el tema del cáncer de mujer, cómo armonizamos legislación y las barreras que tienen las mujeres ante los medios de producción.
Es un tema, por eso le hablaba, presidenta, que queremos tener la reunión de la comisión, pues que coincida con la próxima reunión de los presidentes de FOPREL para que nos den el respaldo y el aval de continuar ese trabajo. Entonces, dejo la palabra en el licenciado Julio Sánchez, coordinador de proyectos de COSU de FOPREL. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, doctor. Saludos a los honorables representantes de las comisiones interparlamentarias FOPREL y miembros del Senado de la República. Previo a las presentaciones, me gustaría dar a conocer algo. Se les acaba de entregar en versión digital toda la información y todo el soporte de tanto de la Ley Marco de Derecho Humano al Agua Potable como el documento y el tema que hoy nos trata el día de hoy. El día de ayer también se les está entregando esta guía que me gustaría mencionar. Un logro importante de FOPREL es que esta guía, me informaron ayer, va a ser usada como referencia para hacer un diagnóstico regional sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 en la región. Eso significa que ya esta guía está tomando impulso, está tomando fuerza y está sirviendo como un instrumento vivo a nivel regional. Previo a la presentación que realizaremos, vamos a presentar un video de 4 minutos. Este video, de manera muy, muy breve, nos introduce el tema y su relevancia, así como la visión estratégica de este tema para la región. Teniendo en cuenta que solo el 0,007% de agua del planeta es apta para el consumo humano y que la población mundial crece a un ritmo de 80 millones de personas al año, podrás hacerte una idea de la importancia que la reutilización del agua tiene en nuestras vidas. Instituciones como la ONU alertan sobre la importancia del cuidado del agua para el planeta, señalando agua limpia y saneamiento como uno de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Son las aguas que resultan después de ser utilizadas en hogares, comercio, industria, agricultura. El agua utilizada es recogida y conducida mediante la red de alcantarillado hasta la SEDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales, donde el agua es procesada y tratada para ser devuelta al medio natural en las mejores condiciones. En las estaciones depuradoras, el agua pasa por un tratamiento en varias etapas. En primer lugar, el agua pasa a través de unas rejas gruesas que retienen los residuos más grandes, y a continuación, por otras más finas que retienen los residuos más pequeños. Después, el agua pasa a un depósito en el que se introduce aire, lo que permite eliminar por un lado las arenas, que al ser más pesadas van al fondo, y por otro las grasas, que al pesar menos suben a la superficie. Este proceso, junto con el desbaste, recibe el nombre de pretratamiento. El agua llega al decantador primario, un tanque de sedimentación donde queda en reposo durante un tiempo. Al ser más pesada, una parte de la suciedad va quedando en el fondo, formando una especie de fango que es retirado. Antes de pasar a la siguiente etapa, se eliminan los flotantes que puedan quedar en la superficie. A continuación, el agua pasa a una piscina burbujeante en la que se le añade oxígeno para desarrollar los microorganismos que se encargarán de eliminar, biológicamente de la forma más natural, la suciedad que aún quede en el agua, sin recurrir a productos químicos. Estos microorganismos desarrollan nuevos fangos que se separan del agua mediante el proceso de clarificación. Para finalizar el tratamiento y disponer de la posibilidad de reutilizar el agua, se realiza una decantación con productos químicos, una filtración y una desinfección del agua. Y de nuevo, los últimos restos de fangos depositados son retirados. Una vez completado este proceso, el agua es devuelta al medio natural en buenas condiciones para reiniciar el ciclo integral del agua.
antes de ser devuelta, parte del agua depurada es reutilizada también en diferentes usos. Además, en la actualidad, se están impulsando numerosas iniciativas para la reutilización de todos los recursos que podamos obtener como resultado del proceso de la depuración. Los fangos recogidos son aprovechados como abono orgánico. Con el biogás producido durante la estabilización de los lodos extraídos, se produce energía eléctrica, calor e incluso biocombustible para vehículos. Y otros procesos, como el crecimiento de algas en aguas residuales, permiten obtener nuevos recursos aprovechables. Como ves, hay muchas maneras de aprovechar y reutilizar ese porcentaje de agua que tanto debemos cuidar. Desde tu compañía del agua, seguimos trabajando para que con la ayuda de todos... Bueno, eso era la presentación del video. Como pueden ver, tanto el reuso de agua como otras alternativas derivadas del uso pueden proveer de actividad económica y de muchos beneficios para los países. A continuación, la máster Angélica Alfaro va a presentar el diagnóstico técnico y jurídico que se realizó. Están en la memoria. El video está en la memoria para uso de todos ustedes. El diagnóstico jurídico y técnico sobre cómo están, cuál es el estado de nuestros países, en los países miembros de FOPREL, de lo referente a la reutilización de agua. Buenos días a todos y todas, honorables diputados, miembros de las comisiones interparlamentarias, honorables representantes del Consejo Consultivo del FOPREL, invitados todos. Agradezco mucho la oportunidad y me complace mucho presentar los resultados de este estudio. Personalmente estaba bien motivada porque es un tema que me gusta mucho. Y haber hecho una revisión exhaustiva de las diferentes normativas técnicas que existen a nivel de los países miembros del FOPREL en relación a este tema, nos da una perspectiva de que, en efecto, cada uno de estas naciones está muy interesada y ha considerado como un eje estratégico el tema del reuso de las aguas residuales. Para iniciar, decirles que este trabajo... En efecto, tiene el objetivo de promover un poco mecanismos de regulación vinculados con el reuso de las aguas residuales tratadas. Particularmente en la revisión que se hizo, existen alrededor de tres definiciones que se manejan en las diferentes normativas que están vinculadas con el tema de reuso, reutilización y reciclaje. Nosotros en lo particular vamos a hacer mención de reutilización. Pero en la revisión que se hizo, en general, la mayoría de los países utiliza la denominación de reuso de aguas residuales tratadas. Tiene también el objetivo de preparar este diagnóstico previo que vincula todo lo técnico y lo jurídico en relación a este tema, todos los instrumentos institucionales que se vinculan con la regulación de la reutilización de las aguas residuales tratadas, y el diseño de una propuesta de lineamientos específicos que mi compañero Julio va a presentar posteriormente. En principio, mencionarles un poco que existen dentro de la metodología... perdón. Que dentro del trabajo que se realizó, toma como referencia que, en efecto, en la 10ª reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático, que se suscitó en Belice el pasado 5 de mayo, se trató un poco el tema de vincular el reuso de aguas tratadas. Igualmente, dentro del Plan Estratégico Institucional de el FOPREL, está incluido en el componente del diálogo político a trabajar un poco o hacer énfasis en el tema del reuso de las aguas residuales. Por tanto, ha sido una prioridad de el FOPREL incluir este tema y elevarlo a una ley marco regional. Dentro del diseño metodológico que se preparó,
En efecto, se hizo la preparación de todo, la información y la recopilación de todo lo vinculado con el tema. Se logró analizar un poco el contexto internacional, regional y a nivel de los países miembros del FOPREL. Se trabajó también aspectos institucionales, socioeconómicos y normativos que determinan un poco la implementación de las normativas técnicas que hasta el momento, hasta la fecha, están establecidas en los diferentes países. Y posteriormente se trabajó o se elaboró este diagnóstico técnico-jurídico y los lineamientos que tuvo como revisión de parte de todo el personal del FOPREL, en efecto el doctor Santiago Rivas, el doctor Rodolfo Lizano, quien es el director ejecutivo de FOCAR, un organismo que está vinculado directamente con todo el trabajo que se ha desarrollado en el tema del derecho humano al agua potable y saneamiento, del ingeniero José Toruño, como ya mencionaba el doctor Rivas, COSUDE es quien está financiando todo este trabajo, y de Julio Sánchez, que está encargado como coordinador del proyecto y lleva más de 10 años de experiencia en temas de medio ambiente. Y nos convocamos acá para hacer la presentación oficial y aprobar pues el diagnóstico y los lineamientos que conllevarán a la ley, a la preparación de la ley marco regional sobre este tema. Vamos a dar un poco algunos elementos del contexto en América Latina a nivel regional, como para dar una radiografía de cómo está desarrollándose este tema. De decirles de que dentro de la revisión técnica que se hizo en los diferentes estudios, existe una limitante bien seria, que es un poco el acceso a información vinculado con el uso de aguas residuales tratadas, sobre todo para los países de la región. No se cuenta con estudios específicos. Han hecho esfuerzos claves, instancias como el FOCAR, por ejemplo, pero aún así todavía la región tiene algunas limitaciones y vacíos en relación a este tema. Decirles, por ejemplo, que en el caso del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, menciona que los vertidos de aguas residuales pues van a ir aumentando, y esto lo asocian mucho al tema del crecimiento poblacional, al tema de la demanda de la población. Vamos a ir aumentando en población, y eso implica demanda y competencia por el uso del agua, y por ende estas aguas que cada uno de nosotros hacemos uso pues se convierten en aguas residuales que después pasan a ese proceso de tratamiento. Al finalizar el trabajo, Julio va a mencionar un poco cuáles son los elementos de los lineamientos, y ahí especifican un poco en los lineamientos cuáles son como los requerimientos claves que necesitan para contarse en una ley marco, y uno de estos es mencionar un poco que el acceso a la información es clave dentro de la ley marco regional. Igualmente se menciona que el 80% de la población, sobre todo de las zonas urbanas, espera que se aumente, y que para el 2050 alrededor del 86% va a incrementar aún más. Igualmente, el 20% de las aguas residuales domésticas reciben algún tipo de tratamiento. Esto es importante mencionar porque, en efecto, los países de la región poco hacen reuso de aguas residuales tratadas. El porcentaje es bastante reducido, y esto hace alusión a que efectivamente está asociado con el tema de los procesos de tratamiento que se mencionan, que muchas veces son de altos costos. Sin embargo, hay algún tipo de aguas residuales tratadas que pueden ser utilizadas con tecnologías que estén adecuadas a los países, que no necesariamente sean tecnologías con altos costos y que puedan ser utilizadas en cada una de las naciones. Se menciona que al 2030, como va a aumentar un poco la demanda mundial del agua un 50%, esto va a resultar imprescindible para el tema del tratamiento de las aguas residuales, porque en efecto también hace competencia con actividades económicas vinculadas, por ejemplo, con la agroindustria, que es una de las actividades que mayor uso de agua residual
genera. Y agua potable o agua de las fuentes superficiales y subterráneas, pues, utilizan para sus procesos. Se menciona que alrededor del 2016, 60 países del planeta pues ya hacen reuso de las aguas residuales, y en este sentido se mencionan tres países claves. En este caso hacemos relevancia de mencionar a México como uno de los países que ya están haciendo reutilización de las aguas residuales, y al igual que China y Estados Unidos, las grandes potencias en este sentido. Igualmente, en América Latina y el Caribe se reutilizan tan solo 2.4 millones de metros cúbicos de aguas residuales, y de estas tan solo 345.600 pasan a ser tratadas para fines industriales. En la región centroamericana no existen, como ya mencionaba al inicio, registros oficiales ni datos sobre el tema de reutilización de aguas tratadas, y por ello mencionaba al inicio y volvemos a recalcar que es clave el tema del acceso a la información vinculado con este tema, porque eso da prioridad para la ejecución de políticas públicas relacionadas con ello. Y si una ley marco incluye dentro de sus lineamientos que se debe de contar con información vinculada con este tema, eso va a dar pauta para que se trabaje mejor el tema de la reutilización. Saber cuáles son los tipos de aguas residuales que se generan dependiendo de los tipos de giros económicos de las actividades económicas en los países y los tipos de tratamientos que se le pueden brindar, y de esos tipos de aguas residuales tratadas, qué tipos de reuso se pueden llevar a cabo. El FOCAR en el 2013, y este es el estudio más actualizado que se encuentra en la región, este estudio menciona, por ejemplo, que la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud, sostiene que al menos República Dominicana hace riego de 60 hectáreas de cultivo con aguas residuales. Hablando un poco de la Ciudad de México, encontramos este dato de que ellos reutilizan del 62% de las aguas que se destinan para riego agrícola y un 38% para la industria y áreas verdes o llenado de canales o recarga de acuífero. Puerto Rico igual hace reuso de aguas tratadas, y esto lo hace a través del sector privado. Y existen otras experiencias a nivel de la región que en efecto también reusan aguas, pero no están debidamente documentadas a través de estudios e investigaciones. Entonces, es muy complicado poder acceder a información, y estos son más que todos los datos a nivel del contexto latinoamericano sobre este tema. Enfocar establecieron dentro de ese estudio del 2013 algunos desafíos y líneas estratégicas que conviene mencionarles en esta sesión. Por ejemplo, hacen alusión a que apenas el 7.93% de las personas de Centroamérica y República Dominicana carecen de sistemas de deposición segura discreta, y que alrededor del 69% de las aguas que son recolectadas, las residuales, son descargadas sin ningún tipo de tratamiento, y que se requiere alrededor de una inversión de 7.000 millones de dólares para poder hacer manejo de la excreta y de las aguas residuales, excluyendo mejoras en operación y mantenimiento. Igualmente, hace alusión de que no se cuenta con entes rectores. En la mayoría de las normativas revisadas están descritos entes reguladores y operadores de el manejo de aguas residuales. Igualmente, mencionarles y recalcar que se carece de esa red de información sectorial que incluya esos indicadores que estén vinculados con el tema del reuso de agua, pues para medir qué avances y retrocesos han habido en la región en relación al tema del saneamiento. Señalarles que dentro del FOCAR se definió o redefinió, mejor dicho, el término de saneamiento, porque limita el término de saneamiento al tema únicamente de las excretas, y entonces en la definición o redefinición que plantea FOCAR se incluye ya el tema del reuso o de las aguas residuales tratadas. No se cuenta con mecanismos para la investigación
y mucho menos con el tema de implementación de tecnologías, la mayoría de los proyectos que han sido financiados en relación al tema del saneamiento están vinculados con el tema de tratamiento o establecimientos de sistemas de tratamiento de plantas. Igualmente, no existen mecanismos de educación que se centren en el fortalecimiento de las capacidades de las personas en materia de saneamiento, y esto parte también no solo desde las instituciones públicas y del sector empresarial, sino también desde los hogares, porque a mayor nivel de conocimiento y de información o de educación se tiene acerca de la importancia del reuso de las aguas residuales, mayor nivel de preparación tendrán los países para poder hacerle frente a través de políticas públicas e igual a través de las implementaciones de estas políticas públicas. Y esto lo digo porque revisando en las normativas técnicas, no existen dentro de las normativas técnicas componentes educativos, por ejemplo, para el sector académico, los centros educativos. Entonces, si desde el hogar no manejamos el valor que tiene el agua y que debemos cambiar algunos patrones socioculturales en términos de cómo hacemos uso personal del recurso hídrico, entonces eso va a coayudar mejor a que exista una mejor implementación, vigilancia y control en relación al tema de las aguas residuales y de su tratamiento. Un ejemplo claro es el caso de la utilización, por ejemplo, cuando vimos en el video, notaron que había una fase del tema de las grasas y aceites. Por ejemplo, cuando hacemos uso del aceite en las cocinas, lo tiramos al lavabo. Entonces, eso genera mayor contaminación y va a parar a los sistemas de tratamiento. Entonces, esos sistemas de tratamiento pueden resultar un poco más complicado tratar esas aguas con mayor contenido de aguas con grasas y aceite. Entonces, una de las medidas parte de los hogares, ¿verdad?, para poder ir cambiando esos patrones socioculturales que tenemos en ese sentido. Entonces, es clave el tema de mecanismos de educación en este sentido. Igualmente, en el caso del tema de aguas residuales, es clave de que ya hay respuesta internacional en las Naciones Unidas con el objetivo 6 y la meta 6.3, es específica en mencionar de que se debe reducir a la mitad el porcentaje de las aguas residuales sin tratar. O sea, le han dado énfasis especial al tema de las aguas residuales tratadas y menciona que se debe de buscar mecanismos pues para el reciclado y la reutilización sin que genere riesgo a nivel mundial, porque en efecto cualquier tipo de aguas residuales que han sido tratadas tiene que contar con el componente de revisión de los riesgos a la salud humana y de los impactos que pueda también ocasionar al medio ambiente. Existen normativas a nivel internacional que han sido consideradas por los países de la región como referencias en relación a este tema. Partimos, por ejemplo, de que la Organización Mundial de la Salud, preocupada por este tema del uso de las aguas residuales que están sin previo tratamiento, pues sobre todo para la agricultura, porque existen prácticas culturales a nivel de la agricultura de que también hacen uso de aguas que no son tratadas y pueden generar pues problemas a la salud humana. Y estimuló la realización de informes técnicos y de guías relacionadas con este tema. Entonces, la mayoría de las normativas nuestras tienen su base en estas normativas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y de la FAO, vinculada con la agricultura. Entonces, ya existen estas normas desde 1973, se han establecido sobre todo con el tema de la agricultura, con el tema de las excretas y aguas grises, y ese ha sido pues el énfasis que le han dado a las diferentes normativas. Hay algunos antecedentes del marco normativo regional que también es importante señalar, porque no podemos negar de que la región está trabajando en el tema. Como ya mencioné, en las normativas técnicas, pues existen normativas técnicas de reuso de aguas residuales tratadas. Mencionarles, por ejemplo, que a nivel de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, pues aprobó un modelo de regulación de aguas residuales
Igualmente, en el marco de acuerdo de cooperación con Estados Unidos y Centroamérica, se ha promovido un proceso regional pues, para regular o implementar la regulación de modelos de aguas residuales. Se han llevado a cabo proyectos vinculados con fortalecimiento de capacidades a las instituciones públicas que también hacen o tienen dentro de sus sistemas el tratamiento del alcantarillado sanitario. Y ese diagnóstico regional que preparó FOCAR sobre gestión de excretas y aguas residuales en Centroamérica, que está actualizado pues, hasta 2012. También, como mencionaba, ya se han ejecutado proyectos específicos. Encontramos, por ejemplo, uno que se realizó con un convenio en Honduras entre la FAO, la USAID y la Universidad Politécnica. Y existen otros tipos de proyectos, pero no han sido debidamente divulgados, oficialmente divulgados, y no se conocen mucho. En cuanto al marco regional, pues mencionarles también que ya existen algunas agendas regionales que tocan el tema de las aguas residuales tratadas. Por ejemplo, está a nivel de la región esta agenda regional de saneamiento. También está una estrategia regional que está prevista del 2015 al 2020. Dentro de sus líneas de acción están tomando el tema de la gestión del recurso hídrico. Está desarrollado un proyecto que se denomina Tratamiento de Aguas Residuales para Reuso Productivo en Mesoamérica. Este proyecto fue aprobado a través del Consejo Centroamericano de República Dominicana de Agua y Saneamiento y está actualmente siendo impulsado por El Salvador, está en su fase de financiamiento y es un buen proyecto que establece estrategias para definir políticas y se vincula mucho con lo que estamos planteando a nivel del FOPREL, de establecer políticas vinculadas con la reutilización de las aguas residuales para Mesoamérica, pero enfocados en el reuso productivo, porque es uno de los temas, mejor dicho, que más se está promoviendo en cuanto a las aguas residuales tratadas para reuso. Puerto Rico hizo un plan, estableció un plan integral de reuso de aguas al 2006 y él también tiene incluido dentro de sus acciones, pues actualizar el plan vinculado con aguas residuales usadas y establecer en ese sentido trabajo sobre ello. Dentro de todo el marco normativo de la región, haciendo una radiografía general, se encontró, por ejemplo, que existen diferentes tipos de clasificación de aguas residuales tratadas, desde las domésticas, municipales, de giros agroindustriales, comerciales, agropecuarios y domésticos. Entonces, cada país tiene su propia definición de clasificación de aguas residuales tratadas. Hay algunas coincidencias dentro de los países, por ejemplo, El Salvador y Guatemala tienen un poco las mismas definiciones. Otros países las tienen un poco más general, como por ejemplo Honduras, que habla solamente de aguas tratadas crudas, o en el caso de Costa Rica, que menciona un poco aguas residuales independientemente de su origen. Existen también dentro del marco normativo regional diferentes tipos de reuso. Los más comunes que encontramos en toda la región están relacionados con el riego urbano, con el tema de recreación o recreativo, o sea, uso de aguas para uso recreativo, recarga de acuíferos en ese sentido, reuso de aguas para efectos paisajísticos. Y si pueden notar ahí, la mayoría de los países consideran alrededor de 7 u 8 tipos de uso de aguas residuales. Los que más tienen son Panamá, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica. Eso pueden encontrarlo muy en específico en el diagnóstico. Bueno, dentro de los principales hallazgos, así de manera general que encontramos dentro de las normativas, son 41 normativas las que revisamos de todos los países miembros del FOPREL. Se determinó, como dije al inicio, que ha sido un eje estratégico para contribuir al tema de la protección y aprovechamiento de la gestión integrada del recurso hídrico, pero están a nivel de, la mayoría, están a nivel de normativas técnicas. Algunas están a nivel de reglamentos, pero desde el Ejecutivo. En efecto, el uso de las aguas tratadas para reutilizarse pues, ha carecido del tema de promoción y vigilancia para pues, alcanzar el potencial requerido. Están las normas, pero hace falta como
incluir algunas funciones o competencias en relación al tema de la vigilancia, porque las normativas técnicas son bastante específicas en ese sentido. Entonces, estas normas establecen ciertos aspectos técnicos, pero poco profundizan en asuntos de índole económico o administrativo, o de regulación, de competencias, de funciones. Dentro del diagnóstico ustedes pueden encontrar que dentro de los países existen, por ejemplo, establecido algún tipo de regulación, pero no están las funciones. Entonces, hay algunas limitantes o vacíos que tienen estas normativas jurídicas. Y consideramos importante de que se pueda lograr a través de la ley marco regional poder nivelar un poco ese nivel de información que se pueda a nivel jurídico tener dentro de la ley marco y que sea pues útil para todos los países de la región. Mencionarles que se identificaron a más de dos instituciones competentes. Eso es bastante complejo porque hay roles compartidos, después se confunden cuando se revisan las normas, que quién vigila qué aspecto de la normativa técnica. Entonces, no tienen algunos claramente definidos los roles en cuanto a rectoría, regulación y operador, están bastante dispersos en las normativas. Se establecen permisos para el tratamiento y reuso de las aguas residuales, pero encontramos que únicamente Honduras y Costa Rica pues están claramente definidos. El resto de países establece algunos procedimientos, pero de manera somera. Hay criterios bastante completos, sobre todo, y pueden servir como ejemplo, México, Honduras, Nicaragua y Costa Rica para el diseño y estructura de sus normativas, que puedan servir de modelo. ¿Y esto por qué? Porque para poder hacer reuso de las aguas tratadas, las aguas residuales tratadas, se tiene que contar con elementos bastante técnicos. Desde, por ejemplo, la frecuencia del muestreo que se va a hacer, desde los parámetros permisibles, los límites permisibles que se tienen que aceptar para que esa agua pueda ser utilizada para X o Y reuso, y en efecto que esos parámetros y esos límites permisibles estén establecidos para que no conduzcan a efectos negativos a la salud o riesgos potenciales a la salud humana. Por ejemplo, hablan de parámetros vinculados con presencia de patógenos. Y dentro de las normativas, cada país, dentro de sus tipos de reuso, establecen esos parámetros y esos límites. Pero, por ejemplo, hay parámetros que también son importantes que puede ser que un país no lo tenga y sí lo tiene otro. Entonces, ha sido interesante encontrar de que pueden servir de modelo. Y mencionaba, pues, en este caso, a estos países. En relación a los tipos de reuso, se establecen los criterios de calidad que ya mencionaba y que, como lo decía, hay una mayor cantidad de clasificación de reuso y entonces a mayor cantidad de clasificación de los reusos de la agua, mayor cantidad de parámetros permisibles para que puedan ser reusadas. Establecen algunas normativas sanciones, pero las transmiten hacia leyes de mayor rango, o sea, no las especifican como lo hace, por ejemplo, Guatemala y Costa Rica, que determina criterios específicos en relación a qué tipo de sanciones se le puede adjudicar a las personas naturales o jurídicas que estén realizando tratamiento de aguas residuales y que decidan hacer el reuso de esta agua. Igualmente, pues para lograr esa implementación efectiva, es importante incluir esas acciones de operación, mantenimiento de medidas de monitoreo, vigilancia y control de los sistemas de tratamiento. ¿Y esto por qué? Porque a mayor conocimiento que se tenga de los tipos de aguas residuales tratadas en relación a los parámetros que se encuentren y de los giros económicos que tienen o de las actividades económicas, porque las aguas tratadas también tienen mucho vínculo con el giro económico de la actividad. Hay, por ejemplo, normativas que no permiten que tipo XY actividad económica haga reuso de esas aguas porque los contaminantes que generan son demasiado peligrosos para la salud humana, entonces no se puede destinar para reuso. Entonces, es importante tener el conocimiento
del monitoreo y del mantenimiento de estos sistemas de tratamiento, porque la oportunidad de conocer, de tener información o acceso a información de cómo están los sistemas de tratamiento, las plantas de tratamiento, y se conocen las condiciones naturales o el entorno natural en relación a este tema. Y es importante decir pues que la reutilización desde lo normativo técnico hasta lo legislativo para poder establecer esas competencias y obligaciones jurídicas que muchas o algunas de las normativas no las tienen claramente establecidas. Con eso concluyo. Julio creo que va a mencionar un poco los diferentes lineamientos que tenemos. O si tienen alguna duda o inquietud, pues. Bueno, según el programa, ya concluí aquí, había un espacio de debate, no sé si. Tiene la palabra el diputado Marlon Lara. Muchas gracias, secretario. El estatus de esta ley en el resto de los países de pertenecientes a FOPREL, no sé si nos podría decir el secretario de FOPREL cómo está el estatus de esta ley en cada uno de los países miembros de FOPREL. Casualmente tenemos en el programa 3 minutos para cada parlamento para explicar cómo va avanzando y qué es lo que atrasa y si es por apoyo técnico ponerlo nosotros. En eso, cuando entremos a esa parte, diputado, diputado Gerardo Vargas, por favor. Bueno, es más bien como una moción de orden, porque sí. Dentro del programa viene la presentación del diagnóstico, que fue lo que acaba de hacer Angélica. Después viene un espacio de debate del diagnóstico, y después viene la presentación de los lineamientos, y después un espacio de debate de los lineamientos. La moción de orden es para que después de conocer el diagnóstico conozcamos los lineamientos y después entremos a un debate ya habiendo conocido el diagnóstico y los lineamientos sugeridos en donde podamos pues enriquecer la discusión. O sea, la propuesta es en lugar de 2 debates hacer uno solo y me parece que sería más efectivo. Es más, para que aprovechemos y tengamos una tarde bastante libre, que estamos organizando un tour ahí. Yo sugeriría que, atendiendo la petición del presidente, que después más bien iniciemos con la presentación de cada quien, que es parte del debate, y hacemos los aportes y así ganamos tiempo. O sea, juntemos las tres actividades, los 2 debates y la presentación de cada país en una sola, si les parece, a los presidentes de la comisión. ¿Entendido? Entonces, pasaríamos al siguiente tema, por favor. Bueno, sería la presentación de los lineamientos, sí, para la formulación de la ley marco referida a la regulación de reuso de aguas tratadas. Bueno, yo creo que también vamos a recuperar tiempo, porque de hecho ya lo recuperamos, eso es bueno. Un aspecto muy importante que hacía referencia el diputado Lara es de que la ley marco de derecho humano al agua potable y saneamiento es una ley especial, pionera, única, generada desde FOPREL en los parlamentos de cada uno de los países, por el enfoque de derecho humano, porque existen iniciativas de leyes en materia de agua potable en los diferentes países, pero la novedad, el aporte, la contribución desde FOPREL ha sido el enfoque de derecho humano y su integración en este marco jurídico. Esta nueva iniciativa de ley que hoy inicia con este diagnóstico y que va a ser posteriormente formulada, es una ley derivada de esa ley de derecho humano al agua potable y saneamiento. Se deriva de uno de sus articulados y también está en concordancia con el enfoque, con el plan estratégico que FOPREL ha venido definiendo alrededor de promover temas de sostenibilidad. En este sentido, los lineamientos, en este sentido es importante mencionar de que no se cuenta en la región con un documento legislativo consolidado en materia de reuso de agua tratada. No existe. Lo que existe actualmente es normativas técnicas,
generadas a nivel técnico por el Ejecutivo, pero ni siquiera estamos hablando a veces, en algunos países varía el orden y la jerarquía de estas normas técnicas, pero no ha sido abordada en el legislativo, por lo cual carece de elementos esenciales que debería de contener un instrumento legal. En este sentido, los lineamientos enfocan a cubrir esas brechas importantes. El primero, evidentemente, es tener un instrumento que promueva y regule la reutilización del agua. La reutilización de aguas tratadas tiene un gran potencial siempre y cuando sea segura. Y para que sea segura, tiene que ser bien regulada. Tiene que haber un ente que se encargue de su regulación. El otro es promover para que se incorporen tanto de la, y vamos a ver más adelante, del ámbito privado, como del ámbito municipal, como del ámbito gubernamental, en procesos de reutilización de agua. Lo segundo, y es clave, es la homologación. Como ha estado a nivel de norma técnica, en los términos ustedes van a ver diferencias significativas, porque a veces los términos son generados sin tener los precedentes legales que existen. Es importante tener una terminología homologada en la región. Eso va a permitir de que esta iniciativa de ley marco permita un entendimiento desde el punto de vista técnico. Otro elemento clave son los principios rectores. ¿Por qué son clave estos principios rectores? Porque esto obedece a una necesidad real y a una agenda global que son los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, este enfoque de sostenibilidad tiene que verse reflejada en los principios, también el enfoque de derecho humano. Otro elemento muy importante son las obligaciones del Estado, y esto va a ayudar a garantizar la eficiencia y el desarrollo de esta actividad en cada uno de los países. Otro elemento clave es la caracterización y derechos y responsabilidades del ente generador. Eso no está en las normativas técnicas. En las normativas técnicas no están contempladas estas responsabilidades y obligaciones. En las normativas técnicas solo te indica los parámetros que deben de tener esta actividad, de qué aguas tratadas se puede hacer reuso y a qué se pueden destinar esta agua tratada. Pero todo lo que son responsabilidades y obligaciones de los entes no están establecidas. No en todos. No en todos, hay variantes, pero predominantemente no están establecidas. Esto va a ayudar a poder establecer este marco de operatividad. Otro elemento clave es promover la coordinación intersectorial e interinstitucional. Y también un marco institucional que genere una rectoría alrededor de la gestión integral de la reutilización de aguas residuales. Y como pudimos ver en el video, no solamente estamos hablando de las aguas residuales, sino la reutilización, el aprovechamiento de los lodos, la reutilización de otros derivados que pueden generar un incremento importante en nuestras economías. Nuestros países podrían tener nuevas líneas de actividades económicas que podían estimular a nivel local, a nivel municipal, en la medida que se logren involucrar los actores en este tipo de proceso. La tipificación y clasificación de la reutilización de agua es importante, ya que nos permite definir las fuentes de aguas residuales. Como logramos ver, las aguas residuales pueden provenir de diferentes fuentes. Pero es importante definir con claridad cuáles son estas fuentes más seguras, con mejor calidad o con menos contaminantes letales o nocivos o actas o aguas actas que puedan permitir que este tipo de actividad se pueda realizar. Los parámetros de regulación también son importantes, y también es importante definir en qué otras actividades se pueden utilizar. De repente hay países que dicen, mira, yo no lo quiero ocupar para la agricultura, pero sí lo quiero utilizar para la industria. Entonces, todos esos elementos hay que irlo definiendo en la iniciativa de ley marco, explorar ese campo de posibilidades que pueden ser muy provechosas, y también lo referente a la permisología. Eso no está definido en todas. ¿Cómo es ese proceso de obtener un permiso? En la medida de que puedes obtener un permiso, porque es una actividad muy sensible, aunque tiene mucho potencial, es una actividad muy, muy sensible. Por lo tanto, tiene que tener un proceso de permiso que garantice esta seguridad en su uso. Igual, y criterios técnicos, tanto lo que tiene que ver con tecnología, con las etapas de muestreo,
con promover la información relacionada a la caracterización del agua, la elaboración de reportes operacionales, y todos estos instrumentos va a permitir tener una base de datos, un registro claro que va a poder permitir darle seguimiento a la actividad, a su crecimiento, a su desarrollo y a sus desafíos. Porque hasta el momento, como mencionaba la licenciada Alfaro, no siempre se tiene información completa. Tenemos una actividad que se está realizando en el ámbito técnico, pero que no se está generando información, y esto no permite identificar cuál es el aporte que puede dar a cada uno de los países. La vigilancia y el control, evidentemente, es un ámbito muy importante para garantizar que esta actividad rinda todo el potencial que tiene. Y el otro elemento, el financiamiento para el fomento y la promoción. El financiamiento puede ayudar a financiar iniciativas locales y municipales orientadas al tratamiento de aguas residuales. Por ejemplo, de repente hay gobiernos municipales que ya tienen obras de tratamiento de su agua y quieren llegar a la siguiente fase. Después del tratamiento, ver la reutilización de estas aguas municipales. Y eso puede tener un gran potencial para el municipio. Otro elemento es el de servicios tecnológicos. La importancia de invertir en elementos clave de investigación científica, la importancia de invertir en la innovación tecnológica, eso es algo que puede contribuir. El acceso a los recursos, no solamente permitir facilidades para el acceso al crédito de pequeños y medianos empresarios o grandes empresarios que quieran comenzar procesos de reutilización de agua, y también elementos que promocionen e incentiven la participación del sector. El empoderamiento de la población es clave, y en este sentido la educación y la sensibilización es un elemento que se considera importante en la ley marco, porque la población también tiene que involucrarse en el proceso de estar consciente que la reutilización de esta agua va a ayudar, y evidentemente es cambiar un hábito de cultura en cierto uso. Y eso se hace a través de este proceso de reutilización. La asociación público-privada, con una buena gestión de esta asociación público-privada, se puede llegar a tener la posibilidad del involucramiento de la empresa privada también, en conjunto con los gobiernos municipales o gobierno central, en obras o en sistemas de tratamiento de reuso de aguas tratadas. Eso es un potencial que se ha valorado, tiene la capacidad de darle sostenibilidad a este tipo de actividad. Evidentemente, también hay otro elemento importante, que es la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué? Porque hay aguas residuales que provienen de sectores privados. Hay aguas residuales que vienen de industrias, hay aguas residuales que provienen de una actividad privada, y aquí evidentemente se puede incentivar para que las empresas asuman una responsabilidad social alrededor de la reutilización de esta agua. Nosotros, en nuestros países, usamos agua potable para todo, para regar el patio, para lavar, para los servicios higiénicos. Es uno de los pocos países, en nuestra región, desperdiciamos el agua potable en actividades que podrían ser utilizadas que se podrían utilizar con agua de reuso. Y el de destinar el agua potable, que es un vital líquido que cada vez es más escaso, únicamente para el consumo humano. Eso es un aspecto claro. Quizás una anécdota personal fue que una vez que estaba en Europa, yo miraba que el tanque de agua, el tanque de inodoro estaba en la pared arriba. Y yo no entendía por qué estaba arriba. Y era que el agua de lavamanos y el agua de la ducha alimentaba el tanque de servicios sanitarios, y eso evidentemente te ahorraba una cantidad de agua importante, y ese hotel tenía otro sistema de tratamiento para toda esa agua, y era un sistema, se podría decir, privado, pero ellos optimizaban, no se utilizaba agua potable para esa actividad, solo para el consumo. Evidentemente, establecer las sanciones, porque es una actividad muy delicada, y evidentemente violentar las normativas, lo establecido, puede generar daños importantes también, y por eso es importante tener sanciones que permitan de que la norma sea implementada con la rigidez adecuada. Les menciono solamente de que este año las Naciones Unidas estableció para el Día Mundial del Agua justamente ese tema, coincidimos en lo que es la reutilización de la agua, y
y como podemos ver, las aguas pueden ser también fuentes de energía y nutrientes. Muchas gracias. Gracias, Julio. Como habíamos dicho, ganando el tiempo, que ya lo recuperamos, pasaríamos a la presentación de informe por país sobre el estado de proceso de la aprobación de la ley marco sobre el derecho humano al agua potable. La presidenta Yanivet Ábrego, presidenta de la Asamblea de Panamá, nos ha solicitado la palabra e iniciar el Parlamento panameño con la presentación. Tiene la palabra, honorable presidenta. Buenos días, señor secretario, el presidente de El Salvador. Todos los diputados que nos acompañan y los miembros de la mesa. Yo solamente quiero manifestarle pues que Panamá ha estado ausente en los últimos años en la participación de estas reuniones. En este periodo nos toca a nosotros administrar la Asamblea Nacional de Panamá a partir del 1 de julio hasta el 30 de junio del próximo año. Y nosotros hemos querido integrarnos nuevamente a la participación de estos debates, ya que es el interés de nuestro país y de nuestra administración específicamente, uno de los ejes temáticos es el tema del agua en general. Así que ofrecer disculpas por la ausencia que tuvimos como país en estos dos años que pasaron y pues garantizarle que este año en esta administración estaremos participando en todas las reuniones. En la ley marco que fue enviada a nuestro país a través de FOPREL, en este momento nosotros la hemos presentado ante el Pleno Legislativo y ya fue prohijada en nuestro Parlamento. ¿Qué significa esto? Le dimos vida al proyecto legislativo, pero le hemos pedido al señor secretario que antes de entrar a la discusión del primer debate de esta ley, ya que contamos con otras leyes dentro de la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, que FOPREL vaya y nos explique, nos haga la presentación formal ante el grupo, ya que nosotros tenemos una mesa tratando el tema de aguas en Panamá, y que FOPREL pueda llegar con sus técnicos, podamos discutir el proyecto, podamos antes de aprobar el primer debate y que llegue al segundo y tercer debate en el Parlamento panameño. Nosotros pues le hemos pedido al diputado Kivian Panay que haga la presentación de los 3 minutos por Panamá. Así que era mi palabra, le pido la oportunidad que el diputado Panay pueda referirse a la mesa. Gracias. Muchas gracias, presidenta, y le agradecemos en nombre de la Secretaría Permanente el que, uno, damos gracias a Dios que tenemos una presidenta fopreliana en la Asamblea de Panamá. Ella ya había asistido, era miembro de la Comisión de la Mujer de FOPREL. Eso pues nos abre las puertas a que el enfriamiento que había pasado, ya sea una etapa superada, lo ha demostrado. Ahorita hemos señalado en la agenda 3 actividades en Panamá, entre ellas esta que acaba de mencionar ella, la socialización de la ley de agua potable para el 5 de octubre. Y el día 6 de octubre tendremos la comisión de MIPIMES sesionando en Panamá, de la comisión de FOPREL, con el SICA, con la oficina de SEMPROMIPE del SICA que ve este tema. Y tendremos ese mismo día 6 también que Panamá recibe la presidencia de COPAREN, del Consejo Regional Parlamentario sobre las Migraciones, que actualmente lo tiene Nicaragua la presidencia, y aprovecharíamos la actividad de FOPREL, ya que tenemos un convenio FOPREL-COPAREN con el trabajo de nuestras leyes marco sobre migrantes. Así que tenemos 3 actividades marcadas ya en Panamá. Le doy la palabra al honorable diputado de Panamá, Kivian Panay. Sí, buenos días a todos los honorables presidentes de los distintos congresos de,
conforman el FOPREL, al secretario ejecutivo y a los compañeros que nos acompañan. Pues la verdad que, en efecto, la presidenta de nuestra Asamblea Nacional ha explicado cómo está ahorita mismo el anteproyecto de ley número 55, que fue presentado ya por iniciativa legislativa y que en efecto está cumpliendo con el procedimiento legislativo y que gracias también al apoyo de FOPREL se va a generar ahora en la primera semana de octubre, digámoslo así, un foro de discusión para poder tener las experiencias y algunos elementos técnicos que permitan que los diputados que conforman nuestra Cámara puedan tener mejores elementos para la discusión de un proyecto como este. Ese es básicamente el estatus en el que se encuentra esta legislación. Nosotros quisiéramos más que nada hacer un contexto general de cómo estamos nosotros como país en este tema. Nosotros realmente tenemos una ley de agua que data del año 66, una ley que ya básicamente está muy desactualizada. Y los reglamentos que básicamente sustentan el manejo de aguas están muy circunscritos a una entidad que es COPANIT, que es una entidad de normas técnicas industriales, regentada por un ministerio que es el Ministerio de Comercio, y que realmente no contempla aspectos muy, muy trascendentales sobre el manejo de aguas. Me atrevería a decir que inclusive la única norma realmente con algún nivel de jerarquía local fue un acuerdo municipal que se aprobó hace alrededor de tal vez de unos 7-8 años en el municipio de Panamá, que es el municipio más importante, donde se concentra la mayoría de la población, que establece la obligación de plantas de tratamiento para todo tipo de construcciones en el Distrito de Panamá, con ciertos estándares. Creo que es la única norma y a nivel local que se ha establecido de alguna manera obligando a lo que son las aguas, el tratamiento de aguas, más no necesariamente a su reuso, sino más que nada al tratamiento de las aguas. Para un país como el nuestro, donde en efecto tenemos una precipitación pluvial muy alta, tal vez no se tiene todavía la conciencia de la importancia de reutilizar las aguas servidas. Inclusive creo que el nivel de afectación mayor está en cuanto al tema de sanitario, porque sí tenemos y contamos en la mayoría de las ciudades con un problema de deficiencia en cuanto al alcantarillado sanitario que ha generado problemas de salud pública. Inclusive en la propia ciudad de Panamá tenemos problemas graves en este sentido. Y, por ejemplo, en el tema de las inversiones que se han venido dando a través del saneamiento de la ciudad de Panamá, a través de la reorganización de todo su alcantarillado y ahora la construcción de una planta de tratamiento, esa planta de tratamiento básicamente vierte sus aguas al mar, es decir, que esas aguas básicamente no se reutilizan. Es decir que creo que el hecho de promover una legislación en materia de la reutilización y el tratamiento de las aguas es realmente vital, es importantísimo para un país como el nuestro, sobre todo en materia sanitaria, y bueno, generar la conciencia necesaria en algunas áreas en cuanto a su reutilización. Nosotros hemos tenido ya, por ejemplo, experiencias en temas agrícolas, en el área de Azuero, por ejemplo, hace poco también tuvimos, precisamente por la falta de manejo y por la falta de normas que establezcan obligatoriedad, por ejemplo, en cuanto a la reutilización y al tratamiento de las aguas servidas en la producción agrícola, y en esto en el caso de los cultivos de caña. Tuvimos hace poco un incidente grave de contaminación con atracina en el río La Villa, que es el principal fuente de agua potable de ese sector. Y precisamente no existen normas en materia del tratamiento que deben dar, por ejemplo, en materia agrícola, iniciativa en materia industrial. Hemos tenido problemas también en el tema de la industria avícola. En fin, creo que al final establecer una discusión con este sentido es realmente importante para un país como el nuestro, donde no tenemos todavía el nivel de conciencia en cuanto a la reutilización del agua, porque es un país donde llueve demasiado, donde hay una hidrografía muy, muy extensa y que, bueno, al final, como un tema sanitario y como un tema de ambiental e inclusive también de costos, creo que el señor Sánchez mencionaba muy bien el tema de la utilización del agua potable, que conlleva un costo para, por ejemplo, temas de riego, para temas de uso industrial y otros usos, pues realmente económicamente no es necesariamente la opción más viable. Así que, más que nada, trataría esto y creo que pues al final ayudaría en gran forma la experiencia que tengan los países hermanos y la experiencia que tenga FOPREL a través de sus técnicos en poder ilustrar un poco a nuestra asamblea y poder discutir un proyecto de ley que creo que es realmente importante, sobre todo en materia ambiental. Gracias. Muchas gracias, diputado. Le damos la palabra a la Asamblea de Costa Rica.
con el diputado Gerardo Vargas. Muchas gracias, Santiago. A ver, voy a empezar por la discusión general de el diagnóstico y los lineamientos, y después voy a hacer alguna referencia a lo que hayamos hecho en Costa Rica. Es solo una anotación sencilla. Pude notar y me llamó muchísimo la atención cómo se habla de la falta de investigación, de la falta de estudios, de la falta de datos con relación a ese tema. No hay información, decía hace un rato la compañera. Y también decía que el acceso a la información es necesaria. Y bueno, ¿qué información vamos a ofrecer si no tenemos investigación o tenemos muy pocos datos que ofrecer? Y se hablaba dentro de los lineamientos efectivamente del acceso a la información, dentro de los 21 lineamientos. Pero si no hay información generada porque no hay investigación, es poco lo que le podemos dar a acceder a la gente. Igual se hablaba de educación como un lineamiento. Pero bueno, de igual forma, ¿qué vamos a educar si es poca la información que tenemos porque no hay investigación o la investigación es nula? Y bueno, me llama la atención lo que decía el diputado Panay hace un momento en cuanto a que en nuestros países, por la gran cantidad de precipitación que hay, no hay conciencia todavía de la importancia de esos temas, de la importancia de cuidar el agua, de la importancia de tratar el agua, de la importancia de reutilizar el agua tratada. Y bueno, yo recuerdo que cuando estaba en la primaria me decían que el agua era un recurso inagotable. Y dentro de por lo menos los programas de Costa Rica de educación, así se nos decía. Qué confusión nos hacían, ¿verdad? Y qué mal nos educaron. Bueno, por dicha, la investigación y la necesidad nos ha hecho caer en conciencia de que el agua no es un recurso ilimitado, que el agua es un recurso agotable. Entonces, me parece importante dentro de los lineamientos anotar, y yo lo vería casi que como un eje transversal, ¿verdad? El tema de la investigación. La investigación, si ustedes lo ven, es importante y va de la mano con el acceso a la información, va de la mano el lineamiento 17, va de la mano con el lineamiento 18, con educación, va de la mano con acceso a recursos financieros, porque los recursos financieros deben ser para también para investigación en buena medida. Y así, si nos ponemos a verlo, pues va de la mano con casi todos los objetivos. Me parecería importante establecer un lineamiento en el sentido de que debemos profundizar en la investigación para tener datos que ofrecerle a la población y para tener datos que sustenten esa educación que estamos promoviendo. Eso en términos muy generales. Imagínense ustedes, decía la compañera que el estudio más reciente es del 2013, un esfuerzo de FOCAC. Entonces, me parece que es importante darle un espacio a la investigación, eso en términos generales. Ahora bien, voy con Costa Rica. En Costa Rica, el tema del agua y específicamente, digamos, en términos generales, el tema ambiental es un tema sensible, es un tema al que le hemos dado muchísima importancia y en el que tenemos aspectos de los que nos podemos sentir muy orgullosos. El 26% del territorio nacional en áreas silvestres protegidas, por ejemplo. Pero el tema del agua y el tratamiento de agua no es precisamente el que nos podamos sentir más orgullosos. Un gran porcentaje del agua que utilizamos no es tratada, sencillamente no es tratada, no es que no es reutilizada, es que no es tratada. Muy pocos gobiernos le han puesto atención al tema de tratamiento de agua y el tema de reutilización de agua, prácticamente ninguno. Como bien lo decían, hay algunas normas técnicas, pero bueno, el grado de presión a la sociedad para que cumpla con esas normas no es
el más adecuado. Tenemos en este momento en corriente legislativa una serie de proyectos que se han presentado de reformas constitucionales para convertir el agua en derecho humano, que por sí ya lo es. Es una reforma constitucional que ha venido atrasándose en el Parlamento costarricense y que ha sido muy polémica porque para algunos compañeros el proyecto en sí, los términos del proyecto, lo que plantea es la estatización del agua, cosa que nos parece que tampoco debe ser. De igual forma, hay tres proyectos de ley que tienen que ver con recurso hídrico en este momento. La ley que regula el agua en Costa Rica, la ley de aguas, es una ley igualmente muy antigua, es una ley del año 41, si no me equivoco, es la ley 276, y ya vamos por cerca de 10.000 leyes, así que es una ley pues muy, muy antigua, que fue producto de la visión de los estadistas que nos gobernaban en ese tiempo, que tuvieron en una época, imagínense ustedes, en los 40, en donde el mundo entero no le daba prioridad al agua, se promovió una legislación en donde se creía que el agua era inagotable y demás, se promovió una legislación que nos ha funcionado, pero que hay que retocar en este momento. Producto de ello hay tres proyectos de ley. Uno de esos proyectos de ley es de iniciativa popular. Está en punto crítico, debe ser aprobado o rechazado cuanto antes. Hay, con relación a ese proyecto, hay diferentes posiciones. Yo veo muy difícil que logre prosperar. Y después se han presentado dos proyectos más en los que se han tratado de rescatar aspectos de los que señalamos nosotros en la ley Marco. Un primer esfuerzo del cual soy proponente junto con una buena cantidad de diputados que trata de modificar los aspectos más polémicos de la propuesta de iniciativa popular, y un segundo esfuerzo que realizamos, del cual también soy proponente, junto con la Cámara de Agricultura, que ha sido uno de los sectores pues más preocupados con ese tema, porque sienten que el texto y los detalles de la propuesta de iniciativa popular podrían causar un daño muy serio en el sector agrícola. Así que en este momento estamos con tres propuestas legislativas, dos de las cuales soy proponente junto con otros compañeros, una propuesta de reforma constitucional y una propuesta de ley de iniciativa popular. Así que el tema no es ajeno al Parlamento costarricense, y además, junto con el doctor Lizano, hemos venido trabajando en la adecuación al caso costarricense de la ley Marco, pero no hemos querido presentarlo a la corriente legislativa hasta no salir de la agenda que tenemos pendiente en este momento con relación al recurso hídrico. Así que los aportes de FOPREL han sido muy valiosos en el caso costarricense, tanto en dos de las tres leyes que se discuten como en esa propuesta que estamos haciendo junto con el doctor Rodolfo Lizano. Con eso informaría del caso costarricense. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputado Vargas. Pasaríamos a Guatemala. El diputado Marvin Orellana, vicepresidente, si es tan amable, tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir las experiencias de muchos países en los cuales hoy FOPREL es el que va a la vanguardia, y México, creo que también agradecería a México su gentileza de recibirnos el día de hoy. Yo voy a hacer una exposición general, pero luego la específica la hará el diputado Juan Carlos Bautista. Lo bueno de hablar de último es que ya casi se dijo todo. Y creo que en un mundo globalizado en el cual hoy vivimos, la tecnología, sin duda alguna, nos va a hacer revolucionar más rápido. Y el compartir las experiencias de otros países,
creo que a Guatemala le viene bien. Actualmente nosotros en Guatemala estamos en discusión de una ley de recursos hídricos en la cual hay muchos intereses. Tenemos más de 23 idiomas en Guatemala, con más de 23 etnias, en la cual hace que la propuesta de ley se convierta en política. A raíz de eso también Guatemala es, como ustedes lo saben, uno de los países más ricos en recursos hídricos, y eso hace que todavía no, hoy por hoy no nos preocupemos por la cantidad de recursos que tenemos. Sin embargo, creo que el recurso hídrico debe estar regulado, y actualmente, y es ahí hacia donde voy, una solicitud, porque yo creo que si FOPREL nos puede brindar, igual que a Panamá, esa asistencia técnica en la cual la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Hídricos están trabajando de la mano, nos caería de perla, ya que como en muchos países del mundo los intereses económicos y de diferentes intereses políticos, creo que tendríamos mejor si fuera una propuesta externa, acogiéndose a todas las necesidades, porque no se puede llevar una receta de Costa Rica, de Panamá y de México a otro país. Sin embargo, algunas veces cuando hay una propuesta externa, creo que lo hace sin ningún interés, y creo que eso nos vendría muy bien en estos momentos. Así es de que, como representante del presidente del organismo legislativo, yo hago público esta solicitud y coordinar lo más pronto posible para que esto se realice, y le dejaría la palabra al diputado Juan Carlos Bautista Mejía. Muchas gracias por la invitación. Primera vez que participo con FOPREL. Solo quiero comentarles que, igual que los anteriores, doy gracias a las autoridades mexicanas, muy, muy, muy agradecido con sus atenciones. En el caso de Guatemala, cabalmente lo definía el diputado Orellana, nosotros tenemos, entendemos perfectamente la cuestión del acceso de la población al recurso agua. Pero dada las características políticas del país, nosotros no tenemos una ley de aguas. Está en la Comisión de Medio Ambiente tres propuestas de agua el día de hoy. Sin embargo, y eso aquí pues los señores que tienen el aspecto técnico no me dejarán mentir, a nivel mundial, el uso del agua a nivel mundial, el 70% lo usa la agricultura, el 22% lo usa la industria y el 8% es el consumo humano. Entonces, cuando se trata de pasar una ley de aguas, cuando se trata de tocar una ley de aguas, viene un problema serio. ¿Y cuál es el problema serio? ¿Quiénes son y cómo son cuando un país como Guatemala, también mucho de su Producto Bruto Interno es de las exportaciones agrícolas? Pues los primeros que se oponen, pero con razón, o sea, diciendo, miren, no se puede tratar sobre esto. Además, se tiene la cuestión de que Guatemala tiene 35 cuencas a nivel nacional. Las vertientes son inundan y riegan el país entero. Entonces, aún siguen pensando que Guatemala todavía es sostenible con el agua. Es más, están impulsando desde la Comisión de Medio Ambiente una ley para trabajar el reciclaje y que no se vaya a los ríos como primera instancia. Trabajar sobre, por ejemplo, el desecho plástico, que para todos es sabido, es lo que inunda mayormente las cuencas. Entonces, nosotros también haciendo a lo que dice aquí el vicepresidente,
hemos seguido con atención, hemos tenido visitas de técnicos de aquí de México, nos han dado un ejemplo de cómo la voz va en Puebla, rehúsa hasta 16 veces su agua, y lo cual es admirable. Tenemos también una cuestión de Colombia, sí, sí, entonces, no lo sabíamos. Tenemos también una asistencia de Colombia, y Colombia también está muy avanzado con eso, pero es cuestión industria. ¿Y por qué en la industria? Porque de ese 22% que usa la industria, el 2 o el 5% es minería. Entonces, ahí es donde volvemos a tener la cuestión. Entonces, la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente, al igual que lo expuso el colega de Costa Rica, presenta las cuestiones que las ponencias puede ser por la apertura de que el derecho humano al agua venga una propuesta popular, viene una propuesta industrial, viene una propuesta de agricultura. Entonces, ahí es donde sí estaríamos nosotros anuentes a aceptar y solicitar el apoyo técnico para trabajar una ley que de verdad fortalezca el recurso hídrico. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bautista. ¿Tomaron nota los expertos? Ok, tendríamos la presentación de El Salvador a cargo del licenciado Iván Rosales, director de Relaciones Internacionales y miembro del Consejo Consultivo de FOPREL. Gracias, por favor, Iván. Muchas gracias, doctor Rivas, honorables parlamentarios, honorable presidenta, colegas del Consejo Consultivo y a nuestros amables anfitriones del Senado mexicano, especialmente del centro, Gilberto Bosques, que muy diligentemente llevan a cabo pues el desarrollo de esta actividad. Por parte de El Salvador, el señor presidente Guillermo Gallegos me avaló para poder compartir con ustedes un par de ideas que desde El Salvador hemos venido trabajando en torno a pues los temas que nos tienen en este día reunidos. Quizás en un primer momento referirnos al proyecto de saneamiento y reuso de aguas residuales, puesto de que El Salvador, precisamente con el proyecto de FOCARST y el Plan Mesoamérica, está abanderando una serie de iniciativas importantes en esta materia. Y esto, pues, porque en El Salvador tenemos conciencia clara de la importancia que implica para la vida misma el recurso humano, del vital líquido, como es el agua, ¿no? Y en este caso, por parte de nuestro Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con la cooperación internacional, se han estado implementando proyectos para la implementación de tratamiento de aguas a través de plantas, como lo vimos en el video, no obstante, con la claridad de que El Salvador tiene el 90% de su recurso hídrico, según datos del Ministerio de Medio Ambiente, altamente contaminado. Solamente el 10% del recurso hídrico en El Salvador, con el pesar de que, pues siendo el país con 20.000 kilómetros cuadrados y que nuestra cuenca principal tiene su origen en aguas arriba, en Guatemala, en el nacimiento del río Lempa, pues y con alta tasa de lluvia pues en el año, pero que no se tiene certeza de cómo se debe dar el correcto manejo de este tipo de situaciones. Ahora bien, en ese proyecto que implementa junto con el Plan Mesoamérica para el reuso de aguas residuales, FOCARS del SICA y el Plan Mesoamérica en sí, están desarrollando el tratamiento de aguas residuales para reuso agrícola. En este caso, en El Salvador se está buscando que un 70-75% del reuso de estas aguas vaya canalizada para el riego de actividades productivas en el sector agrícola, a través de técnicas adaptativas y de bajo costo que posibilitan recuperar y aumentar la disponibilidad del recurso hídrico en zona rural, porque es donde principalmente se da la carencia de este acceso al vital líquido. Y el tratamiento de aguas residuales implica también una serie de procesos físicos que tienen como fin eliminar los contaminantes presentes en el agua, como lo pudimos observar también en las primeras exposiciones de los consultores que, amablemente FOPREL tiene trabajando en estos temas desde ya
buen dato, buena data. Y en el caso de El Salvador, con este tipo de iniciativas de implementación de plantas de tratamiento para reuso de aguas residuales, el principal problema es el financiamiento, puesto de que es un costo alto la implementación de las plantas de tratamiento, y se ha buscado apoyo de la cooperación internacional, y es donde es uno de los puntos que como El Salvador se quiere dejar también sobre la mesa, la posibilidad de que desde el FOPREL puedan también a estas iniciativas locales, ya propiamente de cada uno de los países, en el caso salvadoreño en particular, puedan acercar, así como se ha mostrado un alto interés de parte de COSUDE, de la cooperación suiza, para que conozcan estas iniciativas que del sector gubernamental salvadoreño se están implementando y ver cómo se pueden masificar, ¿no? Porque por algo se tiene que empezar. En el caso del tratamiento de aguas residuales, esto está en curso desde el año 2010 y a 7 años de su implementación, los resultados son satisfactorios, pero son solamente 7 proyectos pilotos los que se tienen en El Salvador. Esto hace de que entonces se ponga en perspectiva cómo es que vamos a promover normativas legislativas en nuestros congresos para que este tipo de proyectos trasciendan del ámbito ejecutivo y tengan rango de ley, o sea, de política de Estado en este caso, y no solamente con un vaivén gubernamental. Por un momento se tiene en curso la implementación de proyectos focalizados, pero a posterior ya no hay una normativa que haya hecho de obligatorio cumplimiento pues el uso o reuso de este tipo de aguas tratadas. Y esto es, digamos, en función del tema que nos tiene reunidos, porque si bien es cierto, a razón de que, pues, como FOPREL también hay que rendir cuenta de los apoyos que desde la cooperación internacional se están obteniendo para el estudio, el desarrollo de normativas y la armonización legislativa en materia de aguas, me paso al siguiente tema, que es el proceso de aprobación de la ley de aguas en El Salvador. Y en el caso salvadoreño es muy particular que desde esta situación, puesto que del año 2006 están en curso sendos proyectos de ley que totalizan 7 en total, porque en el mes de junio de este año se introdujo uno nuevo que viene a sumar a 34 expedientes en estudio dentro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de nuestra institución, lo que hace que se vuelva entonces más complejo el proceso para una pronta ratificación pues del proyecto de ley marco también que ha propuesto FOPREL, como un insumo para que venga a armonizar estas 7 normativas internas que están buscando ver luz en un proyecto que se denominaba en un principio Ley General de Aguas, y luego en el mes de junio se presentó una nueva iniciativa que se denomina Ley Integral de Aguas. Esto hará que pues se necesite con mucha más razón el apoyo de FOPREL, como en otras veces lo han gentilmente proporcionado, de acercarse a la comisión correspondiente, porque esto, en estos espacios de armonización regional, más allá de conocimiento y los pues avances normativos que muy amablemente nos comparten, es también poner en perspectiva de cómo es que se va a nivel interno a promover pues la agilización de pues la aprobación de este tipo de normativas. Y honestamente, pues el presidente Gallegos tiene mucho interés en que esto se apruebe en su periodo como presidente. De hecho, él es uno de los mocionantes de esta última iniciativa, y esperaríamos entonces el apoyo para que puedan acercarse al seno de la comisión pronto, tanto la parte de la Secretaría Permanente de FOPREL junto con la parte del proyecto con COSUDE que van implementando, licenciado Julio Héctor Sánchez y la doctora Angélica Alfaro, ¿verdad? Para que puedan de nueva cuenta dar sus valoraciones de este nuevo proyecto que ha sido recientemente ingresado hace 1 mes y medio pues, en nuestro país. Ese sería nuestro informe de momento. Nosotros se lo vamos a trasladar como corresponde, impreso, a los amigos consultores para que puedan ellos tomar las providencias del caso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, estimado licenciado Iván Rosales. Pasaríamos a el último aporte por parte de Honduras con el diputado Marlon Lara. Tiene la palabra, Marlon.
Muchas gracias, secretario. En Honduras hemos avanzado mucho en cuanto a la ley de agua potable y saneamiento. Ya tenemos una ley marco, tenemos un ente regulador. Hemos llegado hasta la instancia de la concesión, el sistema de aguas, que sé que en otros países no se ha podido dar. Particularmente en el caso de la ciudad que yo fui alcalde, hay una empresa de capital mixto que maneja el sistema de agua, donde los usuarios son los mismos dueños del sistema, o sea, los vecinos de la ciudad son los dueños. Fue el primer ente regulador que se creó en Puerto Cortés, pero ahora ya hay un ente regulador nacional. Y hemos avanzado bastante en la ley marco. Se ha estado en el proceso de descentralizar servicios de agua de parte del gobierno central a los municipios. Y los municipios después miran si ellos manejan el sistema o hacen empresas de capital mixto o concesionan a una tercera empresa. Con lo que tenemos que avanzar ahora es con el tema de la ley de aguas residuales, y en eso estamos trabajando para tener esa ley marco y poderla aprobar en nuestro país. Así que esperamos que en los próximos días, cuando ya tengamos todo elaborado, que Honduras sea uno de los primeros países donde se pueda aprobar esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Con eso concluiríamos las presentaciones de los respectivos países. Abriríamos todavía un espacio a ver si alguien quiere hacer uso de la palabra, aportar algo sobre este tema para posteriormente ver el borrador de resolución que tenemos en la práctica FOPREL, que también entiendo que se les envió a todos los asistentes, pero es un borrador, pues, que nos guía bastante técnico en este caso por el tema que nos convocó. Entonces, dejo abierto el micrófono si alguien quiere intervenir. Bueno, al parecer, pues, todos estamos ya entendidos y por ser un tema realmente bastante técnico, si fuera un tema político no nos vamos del día de hoy. ¿Verdad, presidenta? Entonces, con la venia de ambos presidentes, se me escapa uno, se me ve el otro. ¿Cómo? Se turnan ustedes, se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pasaríamos al borrador de la resolución que tenemos para esta reunión conjunta de ambas comisiones. A darle la lectura, agradecería que lo pongamos en pantalla y quizás Julio o Angélica me ayudan con la lectura, por favor. Y vamos a ir por párrafos, presidenta, como tenemos el honor de que usted está acá con nosotros, que usted lleve con cada párrafo, diga, ¿están de acuerdo? Se aprueba, y levanten la mano y queda por aprobado el párrafo y así al final damos por aprobada la resolución. Después pasaríamos a cerrar la sesión y muy gentilmente el equipo de protocolo de la Cámara acá del Senado nos va a hacer un pequeño tour para tener un almuerzo en el piso 13. Así que procederíamos a iniciar la lectura. ¿Me parece, Julio? Por favor. Bueno, onceava reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático y séptima reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Municipales. En la onceava reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático y la séptima reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Municipales del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, celebrada en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, el día 24 de agosto del año 2017,
deja constancia de su compromiso por la defensa del derecho humano referido al acceso al agua y saneamiento en los países miembros y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible al emitir la siguiente resolución. Considerando, uno, que la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible es un compromiso pionero a escala mundial aprobada por los líderes de los estados con el compromiso de eliminar la pobreza y dirigir al mundo a un camino hacia un desarrollo inclusivo. Dos, que el objetivo… Si hay algún comentario a este párrafo, no tengan pena, como dicen, no sé si en El Salvador… Inmediatamente levanten la mano y si no, pues lo damos por hecho. Sí, iré haciendo una pausa para ver si hay alguien levanta la mano. Que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 se plantea garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Asimismo, se propone como meta de aquí al 2030 sea mejorar la calidad de agua, reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclaje y la reutilización sin riesgo a nivel mundial. Que los presidentes y presidentes de los poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, ahí sería la cuenca, en el marco de la decimosexta reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, el día 05 de junio de 2015, dieron por aprobada la ley marco regional referida al derecho humano al agua potable y saneamiento. Que en el marco de la 16ª reunión extraordinaria de FOPREL, los presidentes y presidentes de los poderes legislativos se comprometieron a realizar sus mayores esfuerzos en pro de la adecuación e incorporación en la agenda legislativa de la ley marco regional referida al derecho humano al agua potable y saneamiento para su estudio, debate y adecuación correspondiente. Que los presidentes y presidentes de los poderes legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, en el marco de la 31ª reunión ordinaria celebrada en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el día 18 de marzo de 2014, dieron por aprobada la Ley Marco de Prevención, Protección Ambiental y Gestión Integral y Adaptación al Cambio Climático. Quinto, que en el marco de la 10ª reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático del FOPREL, celebrada en la ciudad de Belice, el día 5 de mayo del presente año, se mandató a la Secretaría Permanente FOPREL gestionar ante la Cooperación Suiza en América Central el apoyo técnico y financiero para iniciar el proceso de armonización en lo referido a la regulación sobre el reuso de aguas tratadas. Ahí terminan los considerandos. Resuelve, 1. Dar por recibido el diagnóstico y lineamiento presentado por la Secretaría Permanente de FOPREL para la formulación de la ley marco referida a la regulación de reuso de aguas tratadas. De igual forma, asumimos el compromiso de participar desde cada uno de nuestros parlamentos y comisiones nacionales respectivas en el proceso de formulación, consulta y adecuación del presente proyecto de ley marco. 2. Continuar el proceso de formulación de la ley marco referida a la regulación de reuso de aguas tratadas con base en los aportes, recomendaciones y lineamientos presentados. 3. Reconocer el aporte brindado por el Foro Centroamericano y de República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento, FOCAR APS, en el proceso de formulación de la ley marco referida a la regulación de reuso de aguas tratadas. 4. Reiterar el compromiso de redoblar nuestros esfuerzos en pro de su respectiva adecuación y aprobación en nuestras legislaciones nacionales de la ley marco regional referida al derecho humano al agua potable y saneamiento. 5. Solicitar a la Secretaría Permanente de FOPREL gestionar ante la Cooperación Suiza en América Central, COSUDE y Organización Panamericana de la Salud, OPS,
el apoyo técnico y financiero para iniciar el proceso de socialización de la Ley Marco de Prevención, Protección Ambiental, Gestión Integral y Adaptación al Cambio Climático. Asimismo, desarrollar temas de desarrollo sostenible y salud ambiental. Sexto, nos congratulamos por contar con la presencia de la honorable diputada Yanivel Abregón Smith, presidenta de la Asamblea Nacional de la República Dominicana. Panamá, ahí está Panamá, discúlpeme. Es que estaba leyendo aquí adelante, perdón, de Panamá, perdón. Y falta incorporar otros honorables presidentes. ¿Faltaría incorporar los otros honorables presidentes presentes? Entonces, incorporar al presidente y al honorable presidente. Sí. El que está allá, Guillermo Gallegos. ¿Lo ves? Guillermo Gallegos. Escribirlo. Séptimo. Agradecer a la Cooperación Suiza en América Central por su valioso acompañamiento técnico y financiero en el proceso de armonización del marco legislativo, en lo referido al derecho humano al agua potable y saneamiento, asimismo a lo referido a la regulación del reuso de aguas tratadas. Octavo, agradecer a la Cámara del Senado del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y a su presidente, el honorable senador Pablo Escudero Morales, por el beneplácito de servir de anfitrión, asimismo a la honorable senadora Gabriela Cuevas, por el apoyo brindado para la celebración de la 11ª reunión de la Comisión Interparlamentaria de Medio Ambiente y Cambio Climático y la 7ª reunión de la Comisión Interparlamentaria Especial de Asuntos Municipales del FOPREL. En fe de lo acordado, suscribimos la presente resolución en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos, a los 24 días del mes de agosto del año 2017, en ejemplar original para su correspondiente archivo en la Secretaría Permanente. ¿Están todos de acuerdo con la resolución leída? Solamente pretendo sugerir que se pueda ubicar al honorable diputado Guillermo Gallegos, presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Presidente, perdón. Gracias. Que se haga la... Sí, ya se realizó. ¿Ya se realizó? Sí, ahorita. ¿Todos están de acuerdo? Entonces queda aprobada la resolución leída. Gracias, presidenta. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les pido al honorable diputado Marlon Lara que cierre esta sesión. Muchas gracias, secretario. En primer lugar, agradecer nuevamente a los participantes, presidenta del Congreso de Panamá, del presidente de la Asamblea de El Salvador y los diputados de los países miembros de FOPREL, así como a los consultores por haber dado este material tan importante que viene a enriquecer esta ley que es muy necesaria para cada uno de nuestros países. Yo creo que es una ley que la tenemos que ver con el sentido de necesidades básicas de nuestra población. Porque aquí no hemos tocado todo lo que carecer de un sistema de tratamiento de aguas residuales y carecer de un sistema de agua conlleva para la población, la cantidad de muertes, la cantidad de enfermedades infectocontagiosas, que tienen un impacto terrible en nuestros países. Así que esto debe ser una prioridad. Yo le preguntaba al secretario y me decía que si Dios quiere, para el mes de noviembre ya vamos a tener esta ley marco terminada. Y tenemos que agradecer también a la cooperación suiza y a todos los organismos internacionales que han hecho posible hacer estos estudios para que esta ley sea una realidad. Quiero aprovechar para agradecer al Senado de México por habernos brindado la hospitalidad y hacer realizable esta reunión. Conozco mucho del
avance que ha tenido México en el tema, porque tuve la oportunidad de participar en el Foro Mundial del Agua que se llevó a cabo acá en el 2006 en Ciudad de México, y ese fue un amplio debate que se tuvieron a nivel de los organismos internacionales y todos los países sobre el tema de agua y saneamiento. Desde luego, nosotros tenemos una gran tarea que realizar, porque muchos de nuestros países estamos atrasados en este tema. Necesitamos la ley, después necesitamos el financiamiento, y hay un tema muy importante que debo mencionar acá: la voluntad política de los gobernantes de cada uno de nuestros países para que esta ley sea posible. Sin esa voluntad política va a ser difícil que esta ley tenga el impacto que debe tener en nuestra población. Así que mi excitativa a cada uno de los países miembros para que esta sea una ley prioridad y que tenga presupuesto, que tenga seguimiento y además la voluntad política para poderla hacer realizable. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Marlon Lara. Por parte de la Secretaría Permanente de FOPREL, yo quiero dar las gracias muy especialmente al honorable senador Pablo Escudero Morales, presidente de esta Cámara, ya que con la gestión de la senadora Gabriela Cuevas de ser México el anfitrión de este evento, realmente hoy estamos concluyendo satisfactoriamente. Darle las gracias a la dirección del Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, a todo su equipo, a María Rosa López, miembro del Consejo Consultivo de FOPREL, al equipo de protocolo con don Jaime Padilla y a Julio por todas las atenciones que nos han brindado. Me indican los amigos que nos harán un pequeño, primero vamos a la foto oficial, a la sala de comisión permanente, ¿verdad? Luego nos harían un pequeño tour, porque venir a este bello edificio, que es el último en Latinoamérica construido para un parlamento, y aquí sesiona el Congreso de la Unión también, ¿verdad, Jaime? Así es impresionante, pues es una arquitectura moderna. Van a tener la ocasión de ver dónde son los cubículos donde atiende cada senador, etcétera. Y posteriormente tendríamos un almuerzo en el cuarto piso, y de ahí a las 3 de la tarde nos trasladamos de ahí al hotel para que se pongan pues cómodos, ropa cómoda. Tendríamos un vehículo para todos, nos llevarían al Museo de Antropología e Historia para una visita guiada, y de ahí pues nos trasladaríamos a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, y tendríamos aún, si nos da tiempo, un pequeño recorrido al Zócalo, donde cenaríamos en un hotel de allá en el Zócalo, perdón, en un restaurante, el Majestic. Se les ha dado una hojita porque para eficiencia de tiempo, que ya dijéramos qué queremos del menú cada quien. Si no lo han entregado, por favor, se le entregan ya sea a Julia o a María Rosa. Bueno, solo me queda dar esos anuncios, anuncios comerciales diríamos, ¿verdad, presidenta? Pero sí, muchas gracias nuevamente por la participación en esta sesión. En FOPREL nos hemos caracterizado por recomendación del diputado de Guatemala, don Oliverio García, que dice que ningún diputado trabaja mentalmente más de 4 horas. Entonces, en este caso, pues fuimos más eficientes, y realmente que es una verdad, pues, ¿no? Hay foros que de 2 días, y la realidad es que se llega al siguiente día, eso por decir, por el compromiso, pero nadie realmente atiende. Hoy hemos sido muy eficientes, eficaces. Tenemos una resolución que es el primer paso para el trabajo de esta ley marco. Así que por parte nuevamente de la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Permanente, del licenciado Ariel Alvarado, administrador financiero, y de mi persona,
realmente les damos las gracias. Así que somos de ustedes, Jaime. Desde el 2000.